Soldados, bienvenidos otra vez a la guerra. Bienvenidos a este nuestro ejército de revolución. Vamos a derrotar a esos malditos bastardos. Preparen los fusiles y sus paquetes de tabaco, porque si no fuman, fumarán. Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro directo. Nos encontramos en plena Segunda Guerra Mundial, videojuego Battleground Europe, el multijugador masivo de corte bélico más interesante del panorama actual y de los últimos 10 años. Un videojuego que a nivel gráfico, pues hombre, deja un poco de que desear, pero a veces miramos a nuestra pareja y también deja un poco de que desear, es decir, no podemos tenerlo todo en la vida. Pero hoy vamos a intentar jugar juntos, que siempre digo lo mismo y al final siempre somos dos, yo y el señor Lagarto, pero a ver si hoy se anima más gente y conseguimos despejar el camino para que la alianza consiga la paz. O la alianza o el partido nazi, depende aquí. Hombre, yo creo que lo suyo, empezamos la partida siendo ingleses. O sea, siendo del eje aliado, vamos a seguir siendo el eje aliado hasta que acabe la guerra, que está a punto de acabar. Y ya empezaremos otra campaña bélica cuando acabe la guerra siendo los malos, los nazis. Tu colega Hank acaba de empezar a ver esto. ¿Qué tal, papito? Lo estoy instalando, tengo que coger ingleses. Es un poco así, a la balá, ¿sabes qué quiero decir? Es decir, entro y al que tú quieras. Ya te voy diciendo el que vamos cogiendo. Yo entro en una misión y me vais diciendo, hostia, ¿en qué misión estáis? Os lo enseño porque con el F1 puedes ver la misión que yo estoy. Si yo pulso el F1 y vais entrando en la partida, nos juntamos y vamos para allí. Es un juego, no es complicado, en el sentido de que requieras muchas teclas para aprender a jugar, ¿vale? Solo que aprendas con la V te tiras al suelo y con el Shift corres. Cuando juegas con infantería es como cualquier otro shooter. Sí que es cierto que hay botones para regular la mirilla del arma, pero no lo necesitamos porque no somos tan buenos como para intentar matar a nadie. Vamos a intentar pasar un ratito agradable, como ayer, ¿no? Con Lord Lagarto, qué cachondeo. Lord Lagarto, ¿te acuerdas cuando voló aquel tanque por los aires? Ocupa mucho el juego para instalarlo en un momento. Ocupa 700 megas. Nada. Lo que tienes que hacerte una cuenta. Porque es un juego. Tienes que hacerte una cuenta para jugarlo gratuitamente y ya está. Nada, si te pones son 20 minutos. Bueno, 20 minutos o 10 minutos, depende de tu cuenta. Solo estaré un rato porque tengo que ir a trabajar, Hangmat. Es mejor liberar a tu nación de la opresión nazi que ir a trabajar, y solo te lo digo aquí. Pesa menos que el Minecraft. Es posible. Sergio Navarro ha puesto una cara de un robot con la boca abierta. O un robot sexual. En fin, señores, sin más dilación que rima con la Segunda Guerra Mundial y su destrucción. Lástima que mi laptop no corre ni el puto Isaac. Pero es que este te puede correr, porque este juego tiene más de 10 años, ¿eh? El Battleground Europe es un juego. Cuando veas los gráficos vas a decir, coño, este juego seguro que me va. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a Battleground Europe. No sé si es así o es así, no sé, pero. Señores, camaradas, reclutas. Hay que poner la contraseña y que no me la copiéis, cabrones, que luego me querréis hackear la cuenta del Battleground. Cuando entréis en el juego tenéis dos opciones, campaña o training. Poner campaña, ¿vale? Porque el training es entrenamiento de toda la vida. A ver. Corren portátil. No es que corran portátil, es que seguramente corren una calculadora. El juego este. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, ahora, está cargando aquí. World War Online, Battleground Europe. El videojuego con la extensión más vasta en creado jamás, ¿eh? Que a ver, que tampoco es muy complicado teniendo en cuenta que el juego es más soso gráficamente que los pechos de una niña de 12 años. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Que hay niñas de 12 años que tienen de todo. Es broma, es humor duque. Que hoy en día haces cualquier broma de esto. Yo lo que no entiendo es que tú miras Rick and Morty, miras South Park, Padres de Familia, y hacen bromas de este estilo y todo el mundo, ¡ah, qué bueno que es! Haces tú una broma de este estilo y te crucifican. Sales en las redes sociales. Bueno. Las feminazis te atacan. Todo el mundo te ataca. Precargando bloques de terreno. Fisting, pone ahí. Bueno, en fin. Aquí tenemos las nuevas. Ahora. Aquí tenemos las nuevas del ejército. Y tenemos el ejército americano está inactivo.
Puede ser por varios motivos. El primer motivo es porque solo se puede acceder al ejército americano si tenemos la versión de pago. El segundo motivo, porque el ejército esté lleno ya de gente, ¿vale? Ayer estuvimos con el ejército francés y inglés. Para seguir un poco de continuidad con el directo de ayer, vamos a elegir el ejército, por ejemplo, inglés, que yo lo prefiero en inglés, ¿vale? Prefiero el inglés al francés, porque los franceses son los mariquitos. Vale, podemos llevar tanques, podemos llevar barcos, podemos llevar de todo, ¿vale? Pero yo prefiero llevar a los soldados, que a la infantería, que es lo más divertido. Por lo menos, lo más rápido. No quiero hacer el entrenamiento. Y aquí, bueno, hoy el juego, por lo que se ve, solo hay tres putas batallas. Tenemos una de atacar Zubiel, ¿vale? Que por lo que se ve está interesante la misión. Hay una misión de atacar... no, el líder es Zubiel, ¿vale? Tenemos que atacar Jodoigne, ¿vale? Hay otra misión que es atacar Orval y otra misión que es Jodoigne. Así que la misión de hoy va a ser atacar Jodoigne y conseguir tomar la ciudad. Supongo que la estarán defendiendo a capa y espada los alemanes. Y aquí lo interesante es, si derrotamos a un enemigo, que es complicado matar a un enemigo, nos dan puntos, ¿vale? Y si conseguimos tomar un puesto, que eso es más fácil, pues también nos dan puntos. Lo suyo es intentar pasar del recluta al soldado, porque cuando estás en el soldado puedes elegir más opciones, más tipos de solo podemos elegir fusilero británico, ¿vale? La SMG molaría llevarla, pero no sé si no podemos por rango. ¿Esto por qué no podemos? ¿Veis? Aquí pone que necesitamos el rango 3, el rango 2, en fin, ¿vale? Fusilero. Aquí podemos llevar los camiones, los vehículos blindados, todo esto, pero esto no nos interesa. Fusilero británico. Señores, vamos a ello. Hey Duque, ¿cómo conociste el juego? Hace muchos años, un colega mío, no sé si lo vio en una revista o se lo encontró buscando por internet, y me dijo, hostia, he encontrado un juego que mola un montón. Y era una época en la que acababa de dejar de jugar al último online, ¿no? Y jugaba con este colega. Habíamos dejado los dos de jugar al último online y buscábamos algo que fuera multijugador masivo, que fuera muy chulo, y nos gustaba mucho la guerra, la Segunda Guerra Mundial y todo esto, el tema bélico, y encontramos el juego este. El trailer nos flipó en aquella época, claro. Se te han dado nuevas órdenes. Por aquí hay un soldado, que aparte de yo, que no lo veo ahora en el mapa. Y tenemos el objetivo, que está en el quinto culo, entiendo yo, ¿no? Alguien podría pillarse un camión y llevarnos a todos, pero bueno, va a ser que no. En el juego no podemos saltar. El juego hay que disparar para apuntar. Ahí tenemos aviación, por aquí se ve. No sabemos si es aliada o enemiga, pero parece ser que va a ser una batalla cruenta. Y el problema está en que la gente nos organiza. Cuando la peña aparece en el respawn, va directamente hacia el objetivo. Y lo suyo es organizarse un grupo en el respawn e ir todos juntos. Entonces, así es la única forma que tendríamos de tomar la ciudad. Aquí tenemos a un compañero, pero es que no lo veo, tío. Sale en el mapa, pero no lo veo. El mapa no lo veréis. Aquí está. El Montgaine este está dentro del búnker. Igual es el general que está aquí gobernando un poco desde el búnker. ¿Dónde está el Montgaine? ¿Qué hace? ¡Míralo! Montgaine ahí con esa cara de pajillero, cabrón. Esto debe ser como la sala de mando. Tenemos diferentes bunkers. Esto lo han creado los propios jugadores, ¿eh? Y nada, pues... me ha dicho hola, pero vaya a pasar de él. Vamos a mirar el mapa. Y esto está en el quinto culo. Es decir, andando, andando no va a ser que vamos a ir. Necesitamos un camino o algo. Así que nuestra misión no es atacar la ciudad, sino nuestra misión es atacar un pequeño campamento que tienen al lado de la ciudad. Un campamento que están utilizando para enviar recursos a Tienen. Pero es que somos solo uno, tío. O sea, es decir, habrá más gente. Bueno, habrá más gente. A ver, somos cuatro en la misión. Somos cuatro matados, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a jugar a esto, había muchísima gente en las partidas. Muchísima, me imagino que... por el tiempo la gente habrá dejado el juego. Pero muchísima, me refiero que hacían cientos de personas. Ahora hay cuatro personas jugando. Lamentable, uy, que me equivoco de botón todo el rato, tú. Así que no me queda otra que ir andando, porque nadie va a coger un puto camión. Hay un problema si transmites órdenes por el directo, que llega tarde como a mí el otro día. Pues hablemos por el chat. Yo ayer te hablaba por el chat. ¿Cuál misión es? Ahora te digo, ¿vale? La misión... uy, espérate. Espérate que la estoy liando. Vale. Tú busca la misión... el líder es el VR1-1234. Bueno, el VR-1234.
Si buscas a este tío, que es el líder, encontrarás la misión. Es la misión que hay más gente. Y es triste, ¿no? D-Max está por aquí. D-Max ha entrado por aquí. Tiene que estar aquí, aquí al lado. D-Max. Ahí ha entrado el capitán, que va con una artillería pesada. Mira, aquí se están organizando un poco. Vamos a ir para atrás. Aquí está el papito D-Max, otro recluta como yo. ¿Qué pasa, papi? Recuerda que con la V te tiras al suelo, ¿vale? Y es la mejor forma de, primero, que no te den, y segundo, de recuperar energía. Se te han dado nuevas instrucciones. Ahora es el líder de la misión. Pero yo qué coño sé cómo funciona esto. Objetivo. ¿Puedo? No sé cuál es el objetivo. No voy a poner nada. Sí, sí, voy a quitar que me... Porque ahora soy el líder de la misión y no me interesa. Pero sigo siendo el líder de la misión. Nada, pues nada. Vamos a esperar que entre alguien más. Es que entra alguien más. Señor Lagarto, somos un escuadrón. Somos los tres soldados especiales. ¡Muajaja! Tendremos... Tenemos que ir a pie como hobbits. Nos espera un largo camino. Uy. Ya, ayer hice esta mierda y no sé cómo se soluciona. Ya la he cagado. Ahora. Vale. Pues bueno, pues nada, así es. Yo pensaba que habría más gente en el juego y que no sería el líder de la misión, pero nada. Vámonos. Vámonos. Hacia el objetivo de la misión. Si apretáis la tecla G, para los que estén jugando, pues anda solo el personaje. ¿Qué misión es? Hostia, es que tenemos que andar 50 kilómetros a pata. Es un poco triste esto, ¿eh? Un poco triste, y aparte que vamos a llegar ahí y nos van a reventar. Pero así es el juego, ¿eh? Ayer tuvimos partidas interesantes, hoy parece que no. Podríamos haber pillado otro bando. Podemos intentar llegar hasta... Mira, mira cómo corre este. Este se va a cansar. Aprieta la G, señor Lagarto, con la... Mira el otro también. ¿Veis? Ahora vais a cansar. Si apretáis la G de Golf... Mira, tenemos un avión enemigo sobrevolando, ¿eh? Si apretáis la tecla de Golf, la G... Mira, aparece otro, ya somos cuatro. Que alguien pille el camión. Sería lo suyo que alguien pillara el camión, ¿eh? Porque no vamos a llegar nunca, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar, verdad? Somos cuatro reclutas. Y mira dónde estamos. Madre mía. Esto es un despropósito. Hoy que somos tres, que podíamos haber hecho algo en la partida de ayer. La partida es un despropósito. Tres reclutas, cuatro reclutas. Esto es infumable. Sergio Navarro acaba de entrar. Pues tranquilamente vamos hacia el objetivo. Ya digo que, ante todo, es un juego tranquilo, un juego pausado. Un simulador bélico, y en un simulador bélico, si tienes que andar 30 kilómetros, los tienes que andar. El problema aquí es que no es un juego ágil para hacer un directo. Pero bueno, es la excusa para que lo veáis y vayáis entrando. Aunque estemos separados mientras nos dirigimos hacia el objetivo, cuando lleguemos a una línea un poco decente, pues paramos todos y avanzamos juntos. Ahora sería cuestión de acercarnos un poco a la ciudad. Que al paso que vamos, aparte que hay aviación enemiga, esperemos que desde allá arriba no nos vean. Porque ver a un tanque es fácil, pero ver a soldados... Vale, el señor Lagarto va a buscar a Navarro a la,
al campamento base y nosotros, el señor Demax y yo, iremos avanzando hacia la ciudad y nos quedaremos en una posición un poco aventajada para recibir a los nuevos reclutas que vayan llegando. Cuando seamos unos cuantos, intentaremos acercarnos al objetivo a ver de qué trata la cosa. Porque también os digo una cosa, puede que el objetivo sea destruir un edificio y nosotros no podemos, porque no tenemos el equipo necesario. No tenemos el equipo para destruir una ciudad, necesitas explosivos. Duque, te amo más de lo que Nereid quiere que la violes. Bueno, ya empezamos con las locuras. ¿No te apuntas, Nereid, a defender la democracia? Demax, si vas corriendo, te vas a cansar y cuando te cansas no podrás hacer sprint. Y cuando necesites hacer sprint, no podrás. Entonces es una vorágine todo de exabruptos. Es triste porque voy andando a paso tortuga, ¿eh? Vamos a hacer un poco de sprint hasta los árboles. Mola porque digo una cosa y luego me retracto. Retractarse mola. Aparte la palabra suena como oculta. Retractarse. Retroeyacular. Hay gente que retroeyacula. Cucofan, ¿cómo entro a jugar? Bájate el juego para Telegram Europe, te lo instalas, te haces una cuenta, que son 20 minutos porque el juego no ocupa nada, y te eliges a los ingleses, y vas a la misión que yo gobierno, porque, bueno, yo gobierno, yo controlo, yo soy el líder de la misión. Un recluta siendo líder de una misión de la Segunda Guerra Mundial. Así van las cosas, amigos. Paro, espera. Uy, la he liado, he apretado recargar. Es que hay que apretar el enter, si no apretas el enter antes de hablar, la lías. Espera. Si te agachas, la barra de energía que se ve abajo, a la barra izquierda, o sea, se ve abajo a la izquierda, que tiene una barra verde, sube muy rápido. Cuando estás a la mitad no puedes sprintar, mira qué rápido sube ahora. Vale. Aquí estamos ya en una zona un poquito más... Una zona un poquito más cubierta, con árboles y demás, la aviación desde aquí difícilmente nos verá. Y podemos esperar a nuestros compañeros que vienen por aquí atrás. Mira, ahí viene otro recluta. La verdad es que imaginaros que en vez de ser el señor Demax y yo aquí, fuéramos 15 personas. Sería chulo, ¿eh? 15 personas aquí avanzando hacia la ciudad. La cosa es que es berraca. Pero no, somos... El señor Lagarto está atrás. Lo esperaremos cuando estemos cerca de la ciudad, tomando posiciones. Ahí hay edificios, creo. Ah, no, son árboles. ¿Dónde está Navarro? Fatalítico. Aquí empieza a entrar gente. Esto se empieza a poner interesante. Se pone interesante la cosa. Vamos a pararnos en algún arbusto un poquito más adelante. Y entonces miraremos el mapa e intentaremos reorganizarnos un poco. Estoy en la base, dice Sergio Navarro. Bueno. Vamos a ser unos cuantos. Esto está interesante. Quisiera Duque, pero estoy haciendo tarea mientras te oigo. Hablas de jugar, ¿no? Duque sabe que es mi crush intelectual. Y ya, vete con tus cochinadas a otro lado, dice Cucofan. Hangmat, me tengo que retirar. Lo terminaré de ver en diferido. Excelente directo. Hangmat, te tienes que estar por aquí un día, combatiendo con nosotros. Hombro con hombro. Pecho con pecho. Coño. ¡Alto! Claro. Otra vez liado. A ver. Podemos esperar a los compañeros. Soldado, ¿tiene usted mujer e hijos? Hay que ponerse un poco en la situación. Creo que hay algún botón para saludarse y cosas así. Creo, no estoy seguro. Hostia, que tenemos aquí otro. Tenemos al señor Bajalt. Tiene un poco de mujer e hijos. Les prometo
señores que no van a volver con dos piernas. Señores, ha sido un honor llegar hasta este punto con ustedes. Esperaremos a los otros reclutas y haremos un poco de cruising. No sé si se escribe aquí, cruising. Aquello de meterse por los matorrales y darse por culo. Estamos aquí de pie y como venga cualquier avión nos va a reventar a los tres. Vamos a mirar el mapa. Bueno, aquí tenemos el... Mira, ya vienen dos compañeros más. Poca... No, vienen tres, ¿eh? ¡Ojo! Esta batalla es decisiva. Decisiva no sé para qué, porque no sé ni qué tenemos que hacer. ¿Alguien ha traído un poco de cocaína? En cualquier momento pueden violarme estos dos. En fin, señores. Vamos a esperar a los compañeros y de mientras, pues nada, aquí estamos. ¡Uy! No queremos aquí a prófugos, ¿eh? Se ha ido a cagar al matorral, nuestro compañero. Tengo la conciencia tranquila, aunque solo llegué... Ah, vale, perfecto. D-Max dice que tiene la conciencia tranquila, aunque solo llegué su oreja, hará lo necesario para ganar en esta guerra, señor. Bien dicho, recluta. Hoy no te abusaré en el campamento. Ahí vemos a nuestros compañeros cómo vienen hacia aquí. Ya llegamos. Muy bien. Soldados. Ganaremos esta guerra. Somos bastantes, podríamos haber cogido un camión, pero bueno. Así es una incursión de profesionales de la élite. Tengo prismáticos, por cierto. No, no tengo prismáticos, fantástico. Bueno, tenemos una pala, vamos. Uy, perdón. Se me escapó el gatillo. Tenemos una pala. Van a hacer aquí una trinchera, no sabía que se podía hacer esto, estoy probando cosas, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Hostia! ¡Qué chulo, tú! ¿Y mis compañeros? ¿Se ha pegado un tiro y se han ido? Ah, mira, están aquí escondidos haciendo cruising, ¿eh? Así que la pala sirve. Mira, aquí vienen. Esto es muy épico. Esta imagen. Parecemos una panda de minusválidos intentando ganar las paraolimpiadas, pero bueno. Hay drogas para pasar el rato. Me las metí todas. Lo siento. No jodas. Pueden descansar si usan la tecla V. En el suelo. Están haciendo aquí. Uy, 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 uy. Cuando estén listos, tenemos una guerra que ganar. Creo que empezamos a ser suficientes como para llamar la atención de los putos aviones, ¿eh? Mira al otro, con el cuchillo. Pues vamos, va. Pues vamos.
Ya estoy, papis míos. Me he atrasado porque tenía que hacerme la cena. Mira, ya somos un buen equipo, ¿eh? Por ahora somos. Falta uno. Vamos en una formación un poco triste. Y Demac no debería ir el primero porque es el que menos sabe. Bueno, creo que es el que menos ha jugado. Entonces, el tío no se va a parar. No se va a parar en unos arbustos y nos van a reventar la artillería, pero bueno. Alguien se ha quedado tirado ahí. Seguimos. Bueno, señores, es el momento de la verdad. Avistado blindados. Mira, el avión este empieza a volar muy bajo, ¿eh? Pero no hagáis sprints, hombre. Puto reclutas. Empieza a sospechar que los alemanes, ¿no? Que los enemigos saben que estamos aquí. Empieza a sospecharlo. El retrasado es fatalítico. Ya vendrá fatalítico total. Bueno, señores. Buena gente. Me he bajado el jueguito. ¿Cómo los encuentro? Deimos, entra en la partida que yo soy el líder de la partida, ¿vale? Y vamos a morir y volveremos a aparecer en el mismo punto y ahora iremos para allí. Y sin mí, dice Deimos. Puedes ir viniendo, ¿eh? Porque nos vamos a parar. Nos vamos a parar. La ciudad tenemos que avanzar muy poco a poco. Si vas viniendo hacia el target, si entras en la partida donde soy el líder y vas avanzando hacia el target sin pararte, con la tecla G, sin cansarte. Nos acabarás pillando porque no podemos entrar hacia directamente, tendremos que ir agachados. Y es un juego que lleva tiempo, a ver. Yo por la noche estoy en mi otra casa. Si algún día hay stream de este juego por la tarde, lo juego lo más seguro. Pues el próximo stream, en vez de hacerlo por la noche, o sea, en vez de hacerlo a las, no sé qué hora debe ser, lo hacemos antes y ya está, ¿vale? Así jugamos más personas. Hombre, me parece un poco triste el hecho de que hay muy poca gente jugando. Porque nada, en esta misión solo somos nosotros, no hay nadie más. Solo somos los que estamos en el directo. Mira al otro. Mira al D-Max cómo corre el cabrón. No se cansa nunca, se nota que es un jovencillo. Mira, el tío se agacha, descansa y vuelve a correr. Lo dicho, es decir, cuando yo jugaba hace 10 años, era un vergel de vida esto. Estaba repleto de jugadores. Tal vez, y solo tal vez, aunque el juego está muy chulo, si vemos que sigue este ritmo. Al turrón, dice Sergio Navarro. Si vemos que sigue este ritmo y que el juego no nos divierte, pues cambiamos de juego y ya está, ¿no? Pero a mí este juego me gustaba mucho. Ya os digo, si alguno de nosotros entra y lleva un camión, lleva el camión de transporte, la cosa se puede hacer muy amena, porque puede ser directamente salir de base, pillar el camión y llegar a la ciudad. No hace falta hacer todo este recorrido, que es lo que ralentiza la partida. Pero claro, nadie de los que está jugando aquí quiere llevar el puto camión, porque cuando llevas el camión, solo llevas el camión. Y lo que hay que hacer es ir dando vueltas. Entonces, pues, lo dicho. Bueno, estamos cerca. General Moon acaba de entrar. Yo me pararía los arbustos que tenemos enfrente. Espero que los que estéis en la partida estéis viendo el directo, ¿vale? Lo avisarán en el texto. Nos disparan, tío. Si muero, cojo el camión, dice de Max. Ok. Delante tenemos aliados. Tenemos aliados delante, ¿eh? El problema que veo yo es que la ciudad no es el objetivo. El objetivo es lo que hay detrás de la ciudad. Pero si entramos en la ciudad podemos conquistar puestos. Podemos conquistar la ciudad entera entre nosotros.
Vale, fantástico. Vamos a intentar mirar. Es que no se ve nada, tío. Vamos a avanzar a los siguientes arbustos, que hay unas piedras. A ver si vemos algo desde ahí. A que voy a morir el primero por idiota. Desde aquí se ve un poco la ciudad. Lástima que no tenemos prismáticos. Tenemos aliados que están avanzando. Ahí tenemos un puesto enemigo, pero los puestos enemigos, tener cuidado porque tienen como unos bots que llevan metralleta y nos van a freír. Tenemos que entrar por un lado. Si entramos allí, podemos conquistar uno de los barracones. Y con toda la peña que somos, lo haremos en un momento. Y nos darán puntos a todos. Delante tenemos un barracón enemigo. Si nos metemos dentro, lo conquistaremos. Sería lo suyo, meternos en los barracones. No sé si llegaremos, ¿vale? Vamos a preguntar que cómo lo ven nuestros compañeros. Por ahora está despejada la cosa. Hay aliados nuestros al otro extremo del pueblo y supongo que al estar metidos en el pueblo están atrayendo a las tropas enemigas hacia ellos. Nosotros, nadie nos ha visto. Bueno, los de los aviones. Vamos a acercarnos. Hostia, por los matorrales, sí. Muy bien hecho, Sergio. Yo iba a tirar de frente, pero tenemos que entrar al edificio de lado, ¿eh? Si entramos por la puerta principal, nos van a freír las torretas. Si hubieran torretas, yo creo que nos estarían disparando. Como que perdidas. Si entras de alemán, podría ser nuestro espía del amor. Sí, la verdad es que podríamos hacer una buena partida, ¿eh? Entrar de alemán y deciros por dónde entrar. Vosotros hacéis un escuadrón, me pongo como alemán, me pongo en un barracón y os digo, entrar por aquí, no sé qué. Estaría bien, ¿eh? Estoy parado porque estoy recargando energía, ¿vale? Vamos. Qué hijos de puta, no me esperan. Ahora es cuestión de sprintar y tirarnos al suelo. Sprintar y tirarnos al suelo hasta llegar al... Y estos van así a lo loco, ¿eh? Los reclutas jóvenes tienen mucho que aprender, mira. Los bots de las torretas no les disparéis porque no los vais a matar. Lo que estáis haciendo es atraer a soldados. Hay soldados enemigos. Nos hemos cargado alemanes, ¿eh? Poca broma. Soy un tanque, ¿eh? Bueno, el... Venga, venga, el barracón. Toma del barracón, hermanos. No ha estado mal, no ha estado mal, ¿eh? Ha sido divertida la entrada. Lástima de toda... Mira, no se ve en el mapa, pero están avanzando nuestros compañeros. Están avanzando nuestros compañeros, ¿eh? Quedan tres. Me he cargado a un tío, así que tengo 22 puntos de 100 para subir de rango. A ver, ¿qué hay por aquí? Quiero salir de aquí. Esperaremos a los compañeros, a ver si... Skaen otro recluta. A ver si alguien aparece con un camión, mira.
Ahora sí. Ahora sí. Sergio Navarro es un crack. A ver si consigues controlar el tanque, ¿eh? Porque llevar el tanque no es como llevar a los soldados, es más difícil. Desde luego que si entramos con un tanque... El lado aliado en camino. Yo soy en el juego, soy Skaen. ¡Deimos! Mira, están todos aquí. A ver si conseguimos que Sergio se aclare con los controles del tanque. Casi pillamos el barracón, ¿eh? Nos han jodido, pero por poco. Si apretáis la J cerca de tanques podéis sentar, pero este tanque es muy pequeño, ¿no? Es la J. El otro, esto es un despropósito. ¿Esto qué coño es? Te puedes enganchar al tanque, ¿eh? Lo que pasa es que no sabemos cómo funciona el tanque. Ahora tenemos bastante equipo, lo que no tenemos los conocimientos para utilizarlo. Mira el otro con el carricoche este, esto cutre. Te puedes enganchar, pero hay una tecla, tío. No es fusionarte, es engancharte, hay una tecla para engancharte al tanque. Que yo sepa, ¿eh? Igual no se puede en el tanque, igual solo es en el camión. Se me ha calado el tanque, dice Navarro. Uy. Vamos a decir que mire los controles. Como veis, esto es... Bueno, unas primeras impresiones. Intentamos aprender a jugar a esto. Somos todos reclutas. Yo jugué a esto hace muchos años y ya digo que yo aprendí a conducir tanto aviones como tanques. Está Sergio Navarro. Ese tanque puede ganarle un 1 versus 1 a un Tiger, posiblemente. La T. Busca los controles de tanque en Google. Yo no sé qué vas a hacer con esto. Esto es un antiaéreo, ¿eh? En principio. No sé si puedes disparar al suelo con eso. Podrías probarlo de pegar unos tiros a algún lado, a un árbol o algo. Esto no... Podemos ir avanzando, Sergio ya nos pillará. Un camión hubiera estado bien, la verdad. Vamos para allí, ¿no? Es un poco mierda el hecho este de tener que patearte... Tener que patearte todo el camino. El problema también está en que si la aviación ve esta base,
Puede que nos vengan a atacar, ¿eh? Mira, un camión. Ah, el otro se va. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, vamos con el camión. El camión es lo más fácil de controlar. Deberías poder arrancarlo. Ya mataron a todos, dicen el Age, sí. El soldado detrás del antiaéreo tiene un gran equilibrio. A ver si es el que consigue arrancar el camión. Pero también es otra esa. Hombre, es complicado, es un simulador. Es decir, prácticamente todo el teclado sirve para alguna cosa. No, pues que no se puede mirar los controles. Hay que salir de la partida para mirar controles. Es la putada. Podríamos hacer una unidad. Se puede hacer una unidad para cuando alguien esté jugando siempre vernos. Es un poco, ¿no? La espera, la calma antes de la tormenta. Aunque si vamos con el vehículo de frente nos van a reventar. Mira, puedes mirar aquí hacia los lados. Estamos todos aquí esperando que arranque el camión. Esperar que busque un Google, dice el señor Lagarto. Cuán épica batalla, dice Pan, ¿no? Una épica batalla sin parangón. El día D fue una broma comparado con esto. Bueno, esta es la primera partida ya. No se irá saliendo mejor las cosas, ¿verdad? El otro con el antiaéreo. ¡Uy! El otro. Mira, esto ya es pa mear en nochargota. Mira a estos. Mira, Fatalítico ha subido de rango el cabrón, ¿eh? Fatalítico debería saber. Hostia, que va con. No es un recluta. Me pasa lo mismo que a Duque, me quedé atascado y no puedo girar. Me parece que es con la B, puede ser. Con la C. Con la N. La tecla N. Fatalítico. La tecla N. Haciendo puntería, ¿no? A ver si alguien aparece con un camión o algo así y aprende a funcionarlo. Ahí está D-Max. Señor Lagarto ha ido a buscar información por Google. A ver si encontramos cómo funcionan los camiones. Quizás solo a ciertas horas hay más gente en el juego. Hostia, no lo sé, Mr. Jinx, pero se supone que el juego este lo juega gente europea. Es decir, a esta hora tiene que ser la hora donde más gente juegue, ¿no? No está mal ahora mismo, ¿eh? La gente que somos. Somos unos cuantos ya, podríamos tomar la ciudad. Camión, Sergio Navarro. El otro disparándome, mira qué cabrón. Jugué a esto, pero ya pasaron 2 años. De Max Ben, que... Sergio tiene el camión. Bueno, esto tiene buena pinta. Esto tiene muy buena pinta. Voy a hacer una captura. Hago una capturita si el próximo directo lo uso como... ¿eh? ¿Qué odisea solo salir del puto campamento? Venga, pues vamos a dos al camión, si ya sabes cómo funciona, más o menos. Let's go. Somos unos cuantos, ¿eh? Podríamos hacer bastante cosilla.
Demax creo que se ha pirado. O no, está por aquí. Es que no se ven los nombres. Arranca este trasto. Yo no sé cómo se usa. Es que esto es un cachondeo, ¿eh? Somos auténticos reclutas. D-Max. ¿Cómo se usa, coño? ¿Cómo se usa el camión? Es un cachondeo, pero... ¡Ahora, ahora! Ya sabemos cómo va. Alguien ha pillado un tanque o no sé qué, ¿no? Hay por aquí. Pero el tanque tiene que ir igual que el camión, entonces, ¿no? Entiendo. Venga, vamos. Tenemos un tanque por aquí, míralo. Coño, que me he caído. Hostia. Espérate, coño. ¿Qué desorganización? ¿Qué desorganización? Esto, vamos, es de las cosas más ridículas que hemos hecho, ¿eh? Vale, Guardia Civil nos sacó a todos. Sí, sí. ¿Qué onda? Dice H de Call. Onda vital. Nereid. Van a empezar los izquierdazos. El camión. Vale, ahora sí, ahora sí. Intenta. Con la N puedes mover la cámara. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Intenta no hacer. No acercarte al pueblo de frente. XD, que siempre queda mejor. Con la N. Vamos a ir los compañeros, ¿eh? Esto es... Tenemos un tanque también. Bueno, bueno, bueno. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. ¿Y quién maneja? Maneja a Sergio. Ah, no, no, ¿no maneja a Sergio? Sí, no, no. ¿Quién coño lleva el camión, entonces? Sí, hombre, lleva a Sergio el camión. Para que va a volcar el camión antes de que lleguemos. Porque mira qué hace. En fin, estamos dando un rodeo para intentar. Cuidado con las minas, porque ayer estábamos señor Lagarto y yo montados en el camión. Vamos a por unos tacos antes de morir. Desde luego que si hay aviación nos va a reventar, la verdad. Este es un inadaptado, el cabrón, míralo. Este es un... Es un ilegal, el cabrón. Va escondido detrás del camión. Tenemos un soldado con poderes telepáticos. Joder, vamos a ganar la guerra, hostia. Ayer petó el tanque en el que íbamos, sí. Totalmente cierto. Best conductor. Sí, sí. Esto es un cachondeo, por Dios. Es lo que tienen estos juegos, ¿eh? Es... Ante todo, la gracia del juego, aunque no lo parezca, son estos momentos. Estos momentos cuando vas con el camión, charlando, cuando ves el despropósito, ¿no? Cuando ves a los soldados con telequinesia. Es la gracia más que el juego, porque ya veis que luego llegamos a la línea de frente y nos revientan. Y seguramente pasará lo mismo, y en un camión nos van a matar a todos de un disparo. Es el Doctor Strange.
Un gran juego, desde luego, Battleground Europe. Lástima que cambie la marcha. Esto va muy lento. No, pero va más rápido que nosotros andando, va bastante más rápido. Da la sensación de que va lento. Puede que se pueda cambiar, puede ser que se pueda cambiar de marcha, no lo sé. Pero lástima que juegue poca gente. Pues si fuéramos un montón de soldados sería la hostia esto. Al menos el juego está bien porque está balanceado en el sentido de que aunque tú no pagues por jugar, tienes las mismas opciones de derrotar a un enemigo que si pagas, porque de un tiro mueres. Si le das una pierna a un jugador lo dejas cojo, pero si le das bien de pleno lo matas. Voy a mear, ahora vuelvo, dice el señor lagarto. Parece que en el chat el Warhammer ese es del grupo enemigo. ¿Por qué para? Cuando estemos cerca tendrás que esconder el camión o volver a base. No se puede bajar. Si te pillas. Si te pillas llevar al camión, solo llevas el camión. Demax dice, cuando lleguemos, que vuelva a la base, búscanos otra vez, que nos van a matar. Puedes salir y entrar de la partida, ¿eh? Así aparecerá en la base. O podemos ir haciendo turnos y que cada uno vaya pillando el camión. Si queréis, podemos hacer turnos. Claro, cuando los maten podemos coger el camión directamente cada uno. Estamos cerca y yo creo que podríamos ir andando, ¿eh? Pues nos van a reventar. Aparte, ahí pone que hay tanques. ¿El objetivo qué es? ¿Matar a un soldado? ¿Cómo que tanque? ¿Tanque? Uno ha saltado. El otro lado, hostia, sí. Bajar, correr a los putos arbustos. A los arbustos. Esto es lo que mola del juego. ¡Coño! ¿Qué hacía el tío ese ahí? Mira al otro, mira al otro. Pero... baja, alt, cárgatelo. Es lo malo que tiene el juego, ¿eh? El juego es así un poquito... un poquito putas, ¿eh? Al menos con el camión vamos rápido. Es un despropósito.
Mira, Sergio. Sergio está otra vez con el camión. Sergio se va ahí a lo loco. Pillar tanque, dice el señor Lagarto. ¿Venimos Sergio y yo o esperamos? Vamos con el camión. No es una pregunta, se lo digo al señor Lagarto, a ver. A ver qué nos dice. Lo que no sé, no tengo muy claro. Ok. Cómo huele el hijo puta, ya lo presiento. Voy a por algo de beber, dice Pan. Esperad, morir. Ahí está el señor Sergio. Espero que sepas disparar el tanque. El problema es que solo caben cuatro encima del tanque, creo, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ahora se acabó las bromas aquí, ¿eh? Espera, espera, que tengo que hacerlo con la tecla F1. F1. Por delante, señor Lancer, digo, D-Max. Vale, además en los arbustos, pues ya iréis dirigiendo vosotros, porque yo no sé dónde coño están. El otro se sube encima. Ahí había unos labios muy raros. Ahí no quepo yo, ¿eh? Bueno, más o menos. Más o menos, vamos con Doctor Strange. Bueno, esto va muy lento, sí, tío. Esto es como ir andando. Menudo tanque más increíble, por lo menos tenemos un tanque, oye. Ahora sabemos si esto va más lento de la hostia, pero aparte tenemos que saber si sabe disparar, Sergio. Vamos a pie. El otro. Ha ha ha!
¿Esto qué es? En fin, no sé, tío, pero es muy bueno esto. Sigue subiendo, míralo. Sigue subiendo. Este juego es que es buenísimo, no tiene precio, joder. Es que la hostia. Es que. El otro de Mac va adelante, tendría que ir el tanque delante, ¿eh? Fatalítico es el puto Mesías. Me voy al cielo para daros apoyo aéreo, tío. Fatalítico. Esto es la locura ya, tío. Esto no. Fatalítico el Mesías. Tiene que ser el nombre de este directo, tío. Este directo, te digo que no tiene precio, tío. Es genial. Se han parado, ¿por qué se han parado? ¿Y el tanque? Ponerlo a esconder para hacer luego la rotación. Cambio que esto no avanza. Hostia puta, tío, pero ¿qué más da? Si vamos a paso andando. Ahora que teníamos un tanque. Hostia. Ahora que teníamos un tanque. Cocofan acaba de entrar. Cada vez somos más, ¿eh? Trucazo. El anticristo. Dice D-Max. Neporu fatalítico ascendió a los cielos con Dios. Trucazo. A ver cuándo empiezan a tirar bombas. Esperemos que nunca, porque ahora mismo no hay aviones. Desde luego que hacer no hemos hecho nada, pero lo que nos hemos reído, por lo menos yo. Esta noche me pongo el juego. Pasa a saludar, dice Edward Maniac. Nos lo estamos pasando, pero pipa, ¿eh? Oddworld. No hemos hecho nada, porque no hemos hecho nada. Pero una risa, tío. El otro, D-Max va solo. Tenemos que tener cuidado porque había infantería, ¿eh? Entre los arbustos, infantería alemana. Señor Lagarto corre a sprint total, les caen igual. Prefiero ir a paso normal porque luego si hay un tiroteo no podréis reaccionar corriendo. Tenéis que tiraros al suelo para descansar. Y avanzas más andando así que no corriendo, tirándote al suelo, corriendo, tirándote al suelo. Ahora somos menos que antes, ¿eh? Porque el señor Navarro ha desaparecido. Igual viene con el camión o con otro tanque. Cucofan, llevo 20 minutos y no sé cómo entrar. Pero si acabas. No se ha salido que has entrado a la partida, ¿eh? Velo, lo ve, lo que decía. Están todos en el suelo, yo les paso por delante. Bueno, pues no. Ya estoy en el camión, dice Fatalítico. Teníamos que quedar todos en algún punto y pararnos, porque es que si no. Lástima, lo del tanque había sido buena idea. Porque hubiéramos llegado igual de rápidos, pero además con un tanque. Acabas de pisar. En fin. Vale, se están acercando, están en los matorrales. Vamos a apuntar hacia los matorrales para ir directamente hacia allí. Hay que tener cuidado porque en algún punto hemos muerto todos. Habrá infantería por cualquier lado. Parece que estamos muy lejos del objetivo. Mira, aquí es donde nos han matado, donde hemos encontrado a la infantería enemiga.
En el mapa sale la infantería que nos ha matado antes. Mira, por aquí viene el camión. Sergio es nuestro conductor profesional, ¿eh? Ya estoy dentro, vámonos. Al ser la ropa alemana verde es difícil de distinguirnos. No, ellos son grises, es fatalítico. Los alemanes van de gris, creo. Nosotros vamos de verde. Vamos otra vez sin tanques, así que... Pan dice, me voy a cagar, nos vemos. Y luego dice, está mi madre en el baño, falsa alarma. ¿Con cuántos apóstoles estás jugando? Ahora te lo digo. Uy, espérate. Aquí sale. Vamos a hacer una brigada, tío, pero no sé cómo se hace esto. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay uno que viene con un tanque, ¿eh? Con un Crusader. Esto ya es una cosa seria. Hemos liberado una instalación en Montmedia. A ver si es donde vamos nosotros. No, para nada. Es que nuestro objetivo no es la ciudad a la cual nos estamos dirigiendo. Mira, un tanque aliado. Nuestra misión. Mira, ¿dónde va Demax? Si al final lo van a matar la infantería. Yo puedo coger una T si vemos un blindado enemigo, dice Fatalítico. No sé cómo he hecho antes, pero corría más. Creo que subiendo de marchas. ¿Hay algún botón para subir de marchas? Uy, uy, que salgo, casi salgo. Viene con cruising. Skyen está ahí con el cruising. Vamos a por la ciudad, dice el señor Lagarto. De acuerdo. Vale. Demax espera, ¿no? Si ves algo, avisa. Cuando subimos a segundo rango tenemos prismáticos. Y los prismáticos en este juego pues son bastante esenciales. Porque no nos pasará lo que nos ha pasado antes. Estaría bien llegar a la ciudad cuanto menos, ¿no? Y estar por ahí callejeando y matando alemanes. Y por lo menos tomar un barracón. Y nos damos con un canto en los dientes. Si lo hacemos bien, entre todos los que somos, podríamos pillar toda la ciudad entera. Dudo que los enemigos sean más que nosotros, ¿eh? Lo que posiblemente sepan jugar. Demax va a su rollo, cabrón, ¿eh? No se ha parado, pero aquí teníamos infantería enemiga. Tenemos un tanque delante de los nuestros. ¿No le arranca el camión o qué? Se ha apagado el motor, dice Sergio. Se te ha calado, tío. Es lo que tienen los simuladores, que están muy conseguidos. Bueno, o igual le ha apagado él porque le ha dado la tecla de apagar el motor. Nos estamos acercando donde nos han reventado antes la infantería.
Soy idiota, me he bajado del camión y me he partido las piernas, ¿verdad? Pues soy el único que se ha bajado. Sí, claro, nos ven llegar con el camión, sí. De todo andando. Van saltando del camión en marcha y se quitan vida. Y ahora mismo estoy herido, ¿eh? Y me voy desangrando por lo que estoy viendo. Muy poco a poco me voy desangrando. Sería muy triste morir así. Va haciendo ese, es el otro. Yo creo que lo veo todo un poco oscuro porque estoy herido. Bien, está nuestro tanque disparando. Es el momento de acercarnos al pueblo. Oh, oh. Tanque adelante. Encima aviación ahora. Me lo suyo sería esconderse, ¿eh? Un matorral ahora, porque si no. Y el tanque. Y el, se para al lado, a mi lado del camión. Ya le vale. Hay aviación enemiga y blindados. Voy a pararme en el arbusto este. Este es de los nuestros. Vale. Vayamos hacia los arbustos y luego hacia los árboles. Los antiaéreos están disparando al avión. Es un puto tigre, paralítico. A mandar hacia los árboles, coño, que si no, nos perdemos. Mira el tigre. Está con D-Max, el Tiger. Tengo el tanque delante, es fatalítico. Está el comandante del tanque. Ha salido. No sé si lo podemos matar desde aquí. Mierda. Mierda. Mala idea. Tenemos el avión aquí. El avión nos cubre bastante. Lo que el tanque, como me haya visto, me va a reventar la cabeza. Espérate, espérate, que va a venir hacia aquí, cabrón. Estoy en la línea de árboles. Vosotros los que estáis viendo el directo no podéis ver el mapa, pero donde está mi cámara, tengo que cambiar esto de posición para jugar a este juego. Donde está mi cámara está el mapa y nos indica varias posiciones de blindados. Pero no tienen por qué estar ahí, porque puede que la posición del blindado que marca sea de haga 10-5 minutos. Ya nos podía ayudar el avión este con los tanques. Hmm.
Ahí me disparó dos veces. Te aturdes si el disparo te pasa cerca. Hijo de puta, ¿eh? Del avión, no veas. Uf, aquí tengo que estar recargado porque tengo que llegar a la segunda línea de árboles. Mierda. Bueno, hemos perdido al avión. Y a mí también, me acaban de matar. A este señor lagarto. No lo conseguimos, ¿eh? No llegamos a acercarnos siquiera a la ciudad. Estoy detrás tuya, Duque, dice el señor lagarto. Bueno, estoy un poco muerto. ¿Qué estrategias más geniales? Bueno, es un testeo esto. Estamos probando el juego. Todos somos reclutas, no sabemos prácticamente jugar. Hacemos lo que podemos, ¿verdad? Lo suyo es que la gente que consigue llegar allí se vaya reagrupando y poco a poco los que vayamos muriendo nos vayamos acercando otra vez al... Mira este, mira este. Coño, que no puedo salir de aquí. Oh, ahí está, con su tanque, Sergio. Scan y yo estamos intentando avanzar sin que nos vea el tanque. Vamos a decirle, si aguantáis. Coño. Si aguantáis posición, venimos con otro tanque. Cuidado, es que alguien que nos pisa. O sea, Fatalítico está justo enfrente del Tigre, ¿eh? Agachado. Tan cerca que al parar nos tira al polvo, dice Fatalítico, referente al tanque. Tiene el tanque delante. La gracia es que el tanque solo ve por una mirilla. Si hago avión y si hago duque, dice Nerey. Vamos de camino con el Killer Tigre. No entiendo cómo se cambia de marcha, no va bien. Me pondré la navaja gitana ahí, Fatalítico. Somos un ejército, bueno, un equipo brutal, ¿eh? Entre uno que no sabe cambiar de marcha al tanque y los otros que morimos sin saber cómo ni por qué. Creo que cuando hay algún pequeño bache o cuando el tanque se mete una hostia, te tira del tanque, te caes. ¿Cómo va?
Sí, sabe disparar. Y acaba de marcar la posición también. Intentamos avanzar hacia la ciudad por la línea de arbustos. El tanque se fue al sur. Nos mató, dice Fatality, tío. Entonces lo que estamos haciendo Navarro y yo es un poco tontería, ¿no? El avanzar hacia la ciudad nosotros dos solos. Duque, ya voy, dice el señor Lagarto. Acaba de meter una hostia por saltar el tanque en marcha. Me voy a poner aquí para cubrirme con el tanque. Voy a pillar un avión a ver qué tal se me da. Se te va a ir como el culo porque necesitas los Jotas estos, ¿eh? Para controlar el avión. Porque el avión va con 40 botones. Voy a apartarme del tanque porque si le disparan no quiero reventar. Yo lo he intentado y no tengo ni puta idea, pero bueno, pero vas bien con el tanque. Al menos sabes disparar y conducir el tanque, sabes más que yo ahora mismo. Es que está muy poblado de enemigos, ¿eh? Aunque en mi opinión es que el calibre no dará para manejar el, matar el tanque. Sí, eso seguramente. Porque el calibre del cañón este parece un rollo papel higiénico cuando se acaba. Mientras nos sirva el tanque para poder acercarnos a la ciudad. Lo malo es que llamamos muchísimo la atención de esta manera, ¿no? Andando al lado de un tanque. Estamos todos desperdigadísimos. Señor Lagarto, D-Max, Watatsu. Ah, mira. Es que creo que también estamos intentando entrar en la ciudad. Este es el barracón, ¿no? Estamos intentando entrar en la ciudad y en la ciudad no tenemos por qué entrar. Por ahora ni tanques, ni aviones, ni artillería, pero en cualquier momento van a empezar a caer bombazos. Fatáctico dice que están aprendiendo a usar el avión. También lo suyo es subir de nivel, ¿eh? Si subes de nivel, llevas armas diferentes, prismáticos, vas más preparado, llevas explosivos. Y Fatalítico, si hubiera tenido explosivos, podía haber volado el tanque.
Me cago en el chucho, eh. ¿Pero qué hace el tanque que va a petar? Sergio dice que intente entrar dentro del tanque. Dentro no puedo entrar, que puedo sentarme. Estoy aprendiendo a usar el antitanque, pero no sé apuntar, o el apuntado da sida. ¿Qué pasa? El problema es que eso, vamos muy desorganizados, cada uno va a su bola. Cuando hemos ido todos juntos con el camión es la vez que más cerca hemos estado de conseguirlo. Porque si cada uno, si vamos enviando tropas de uno en uno, dos en dos, nos revientan al llegar. Tendríamos que coger un camión y dar la vuelta, intentar entrar por otro lado. Qué despropósito, ¿eh? Sí, y no entrar por el mismo lado, podríamos intentar entrar por su... correcto. Hagamos un último ataque, pero esta vez organizados y juntos. Voy a cagar, ahora sí, dice Pan. Ha sido divertida la partida, pero hostia, morir tantas veces. Vamos a entrar en campo, a ver si... Mira, hay un camión ya, tenemos... Es que el problema es este, tío. ¿Quién ha pillado la artillería? Fatalítico va con antitanque, pero claro. Mira, mira, ¿qué está haciendo? Está buscando monedas. Mira, se está desplegando. Vale, estamos casi todos. Falta fatalítico que se cambie. Estoy buscando el camión. Pero si vas con artillería, tío. Lo suyo es colarnos dentro de la ciudad. Ya, el otro. Pero espérate.
Vale, pues esta vez a ver si conseguimos entrar por otro lado. La mitad del directo he visto correr a Duque tras el camión, de verdad es que sí, pero bueno, como digo, tampoco es un directo como para... ¡Oh, mira qué bien juego! Más bien es un directo de prueba, a ver qué tal nos va para reírnos un rato. Ya digo, si conseguimos llegar a la ciudad y tocar un solo edificio, ya me doy con canto en los dientes. En la primera partida que hemos hecho, hemos estado muy cerca. Ahora sí corre, míralo. Ahora sí corre, coño. Si hubiéramos ido todo el rato con esta velocidad, ¿quién hay aquí? Está retrocediendo. Hay aviación enemiga, por según pone aquí, ¿eh? No puedes pelear en territorio ruso en invierno. Históricamente, esa es la debilidad de los nazis, dice Brian Bleach. Creo que no está Rusia, ¿eh? Creo que no está Rusia. Que solo está la campaña. No se puede crear brigada a nuestro nivel, dice el señor Lagarto. Bueno, ya lo sabemos. Lo dicho, creo que solo está Europa, pero antes de llegar a Rusia. Digamos que no está toda la Segunda Guerra Mundial, solo está una campaña. Aunque yo creo que estoy casi seguro de que podías ir incluso a África, el tema de los African Corps y esto. Pero igual esto es la versión completa del juego, ¿eh? No la versión que tenemos nosotros. Vale. Somos 5, así que, bueno, 6 contando el camión. Fier acaba de subir al camión. A ver si lo conseguimos, a ver si lo conseguimos. Aunque se está haciendo de noche y esto también puede ser una ventaja. De noche los tanques lo van a tener más jodido. Pero bueno, ya he dicho que vamos a hacer el último ataque y cuando muera... O cuando muramos, vamos a dejar el directo hasta aquí. Ha sido una partida interesante. El próximo día ya sabemos cómo funciona el camión. Lo sabe Sergio. Espero que esté. Bueno, o quien coja el camión. Espero que nos entrenemos un poquillo. Y la próxima partida, coño, avanzar un poquito ahí, ¿no? Y que a ver si tenemos más suerte y tenemos una misión más... Una misión con más gente también, aparte de nosotros. Ahora va follado el cabrón, ¿eh? Míralo. El problema es que cuando vas follado, esto me acuerdo yo, cuando ibas follado y tocabas un bache o un balde o una mierda así, podías... Puta, nos disparan. Podías llegar a volcar el camión. Me cago en la puta, tío. Me mataron. Se acabó. Hay un tanque ahí, ¿eh? Hay un tanque por ahí. Lástima porque el juego no tiene... No hay botiquines ni nada de eso. Ah, esto es para darle munición a los compañeros. Esto es humo. Que lo único que sirve es para marcar nuestra posición.
Me desangro, dice Fatalítico. Mira, el avión, ¿no? Parece que es, que dice que hay humo. Soy idiota, acabo de marcar. Acabo de marcar la posición. Yo lo hacía para que el tanque no nos viera. Pero bueno, ha sido un poco idiota. Tampoco había usado el humo. Avanzaremos hasta el último suspiro, señores. Nuestros compañeros se han quedado atrás y se ve ahí que hay tanques. Caeremos con dignidad, señores. Me estoy desangrando poco a poco. No sé si para en algún momento la herida. Banshai con tobillo roto. Espérate, estamos a medio camino aún. Estamos muy, muy lejos del objetivo, ¿eh? Ha sido un simulador de paseos interesante en el cual, pues... Claro, el ataque sorpresa, el primer ataque que hemos hecho, pues sí que hemos llegado lejos. Hemos incluso llegado a eliminar a un enemigo, a un alemán. Pero no ha sido... No ha sido suficiente, ahí tenemos un avión, que no sé si es de los nuestros. Ni siquiera se ve la puta ciudad, imaginaros vosotros dónde coño estamos. Nereid dice, porque no todas las capas llevan héroes. Una aventura gráfica de primera. Hombre, lo bonito también es conseguir llegar a la ciudad. Y que empiecen ahí los tiroteos entre edificios y esconderte y atrincherarte. Está divertida la cosa. Además, esta misión, esta ciudad está asediada por dos misiones diferentes, ¿eh? Porque a mano izquierda, si se ven, veis unas letras que hay ahí... Son compañeros de otra brigada. Bueno, ahora no se ven. Si hago zoom, no se ven. Hostia, el puto avión. Trump fue quien construyó la línea Maginot. No sé qué es la línea Maginot. Quedamos los tres últimos hombres. Bueno, cuatro, ¿no? Cinco. Skaen está ahí combatiendo con los tanques. Ya llegó, paran unos setos. La caída de la noche es nuestra única oportunidad. Con la oscuridad entraremos en la ciudad. Se ven tiros a lo lejos, debe ser otro escuadrón aliado que está saltando la ciudad por otro lado. ¿Sabes que puedes recogerme? Uy, parece que no estamos tan solos, ¿eh?
¿Sabéis lo peor de todo? Ah, vale, pensaba que no me podía levantar ahora, ya es lo que faltaba. ¿Por qué no puedo correr, tío? Un segundo que me estoy liando con las teclas. No me jodas. Ah, bueno, que estoy cansado, vale. No sé si puedo descansar, con la, con el tobillo así. Tiene pinta que no. El muro te bloquea la visión. No puedo correr. Qué lástima, tío, porque me he parado, ¿eh? El pavo tenía, llevaba su ritmo, pero cuando me he parado... Mira, el camión. Voy con el camión. Ahora puedo moverme. No es buena idea lo del camión porque no me van a pegar un misilazo. Que estamos muy cerca, tío, para ir con el camión. Estamos muy cerca, ¿eh? Estamos demasiado cerca para ir con el camión. Tenemos aliados en la ciudad, ¿eh? Estamos cerquita, ¿eh? El campanario. Podemos ir por el campanario que hay aliados. Aparte hay una línea de árboles que tapa la ciudad. Buah, espero que lleguemos, tío. Es que ya solo con llegar a la ciudad me doy con un canto de los dientes, eh. Llevamos más de una hora. Estoy en los alemanes, dice Cuco. Qué cabrón es Cuco. Tú que te estoy buscando para matarte, pero no te veo. Ya empezamos con las chorradas, tío. Usa el camión de distracción y el tío se va por donde vamos a entrar nosotros. ¿Sabes qué pasa, Cuco? Que si empezamos a hacer estas cosas de uy, voy a meterme en el directo para matar a Duque, entonces yo dejaré de hacer directos del juego. Y dejaremos de jugar y seguiré jugando solo a los juegos. Porque qué gracia tiene el... Que en el directo únicamente pueda andar por un campo, digo yo, ¿eh? Cuco podría ser nuestro espía e informarnos de qué lugar es el idóneo para poder entrar. Hijo de puta. Está disparando al camión. Para que no sé con qué tecla te...
Me está disparando a mí, creo. A mí no, pero están disparando cerca, sí, están disparándome a mí. El ejército de los tobillos rotos entra rápidamente. Tenemos una torreta delante, la torreta está controlada por bots. Es una cagada lo de la torreta. Creo que no la podemos derrotar, ¿eh? Está disparándome a mí, la torreta de mierda. Es que estamos de frente a una torreta, ahí la hemos cagado. Mira, acaba de morir un compañero a nuestro lado. El camión ha entrado dentro de la ciudad, ¿eh? Nos mató un tío detrás de vuestra en una línea de árboles. Quedamos solo dos. Y tengo la puta torreta esa ahí delante. Y creo que no la podemos matar a disparos. Porque como digo, el tema de las torretas va con explosivos, creo. Es un poco mierda, pero así va. Creo, Voy a intentar pegarle un tiro, pero dudo que lo consigamos. Hay caída de bala también, además. Hay que montar un poco por encima. Pero diría que por mucho que le demos, de aquí no hay salida. Aquí solo hay la muerte. Está disparando a otro, Como he dicho, por mucho que le dispares, son bots y... es un, se ve una persona disparando, pero es como si fuera una torre, un búnker. Así que nada, señores. ¿Tiene una caja de balas al estilo Duracell o qué? Sí, puedes darle munición a los compañeros. Nachito dice: buenas, Duque, veo que te has viciado a este juego. Hemos hecho un par de directos ya, bueno, no hemos conseguido mucho, nos hemos reído un rato. D-Max también está por ahí corriendo. Y nada. Ya veis que hemos hecho 5 partidas y solo en una me he cargado un alemán. Chimichanga. En fin, señores, sin más. Ya veremos, el próximo directo, a ver si hay más suerte y hay más gente. Porque si no hay más gente, no sé. Aquí hay dos bases, ¿no? Esta base estaba más cerca, podríamos haber cogido esta base. Aquí hay otras misiones. Esta misión parece interesante, ¿no? Porque están atacando a la ciudad y hay que defenderla. Mira, ya han tomado un puesto. Pero bueno, así es el juego. Complicado, lento y acabamos de aprender a jugar, así que poco a poco. Entonces ya sin más dilación, nos vemos en otro directo, señores, mañana, seguramente. A ver si mañana por la mañana puedo jugar a algo. Excelente directo, tuvo de todo. La verdad es que sí, Mr. James, tú a Fatalítico, el Mesías. Que aproveche, socio. Nachito, Pan, Mr. James, Nerate, Cucofan. Cucofan es un cabrón. Fatalítico, todos los que han estado en el directo, los compañeros de armas. Ha sido divertida la partida. Cuando vayamos aprendiendo, pues las cosas serán más emocionantes. Y cuando subamos de rango, podemos coger tanques pesados. ¿Vale? Así que nada, ha sido un placer. A ver si podemos echar una partidilla diaria, mañana por la tarde o lo que sea. Duque, no me odies, era broma, qué cabrón es Cuco. Cuco es un cabrón. Era broma, aún ni, me acabo de bajar el juego. Pues nada, señores. D-Max ha sido divertido, la verdad. A ver si mañana estamos todos y aprendemos un poco a jugar. Cuando subamos de rango el juego cambia. Os lo aseguro que el juego cambia. Porque ya no vamos con los fusileros, vamos con tíos con explosivos. Y si tienes un tanque delante lo puedes reventar. Tengo que coger el tanque para aprender. Tenemos que cogerlos todos para aprender cómo van los camiones y los tanques. Y el próximo día nos podemos rotar. En vez de que lleve siempre Sergio los vehículos, que es un coñazo, que lo vamos rotando y ya está, ¿vale? Así que nada, señores, un placer. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Ha sido muy divertido. Y nos vemos en el siguiente directo. Directo cachondo.
El modo Mesías de Fatalítico es la clave. A ver si mañana estoy disponible para jugar. Ahí te esperaremos, pan. Venga, que vayan muy bien. Besitos a todos. Y a todas.